de Narcos México 3. Hey yo, VR, VR, the number one. Tras la captura de Miguel Félix Gallardo, se estalla una gran guerra entre todos los bandos. Carteles que recién empieza a luchar por supervivencia. La agitación política y la ola de violencia. Una nueva generación de capos narcos mexicanos surge para retomar el control, arrebatarlo. Tras un corto periodo de carteles en paz, las ambiciones de los narcos siempre van a pesar más. Y se enfrentan unos a otros, una guerra sin cuartel. El Chapo y el Azul liderarán un ataque contra los Arellano Félix sin ningún tipo de código, involucrando familiares en un ambiente muy sórdido. Su padre amado asesina al Aguilar para poder hacer un trato con ese llamado Han, aprovechando la muerte del patrón Escobar. Se asocia a los de Cali y una nueva ruta arma. Matanzas en Sinaloa y en Tijuana provocan muchas bajas de inocentes que reclaman justicia. La masacre en Guadalajara y la muerte del cardenal. Los civiles se impacientan y empiezan a protestar. El narcotráfico que sigue y que nunca se detiene. Se dejan ver conexiones que paraliza a la gente. El gobierno involucrado con los altos capos narcos. El pueblo pierde la confianza y se sienten humillados. Amado Carrillo involucrado quiere huir. El Chapo en la prisión que no para de delinquir. El Azul y los Arellano van a perder.